empezó la lluvia, ya vemos alguna gota aquí en el parabrisas. Y vamos a terminar este cool and up de esta primera sesión. Como todos saben, donde ya en una semana se corre aquí el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Así que aquí Lewis Hamilton en el Mercedes-Benz de Fórmula 1 probablemente se corone, o si no es que ya llega coronado con su quinto título de campeón de la Fórmula 1, con lo cual va a igualar a Juan Manuel Fangio como máximo ganador en la historia de la Fórmula 1. Aquí vamos de vuelta a los pits. Esta primera sesión, impresionante realmente, este Mercedes GT 4 Door, que es la versión de 4 puertas de ese que vaya adelante, que es el GT original. Mercedes AMG dice que este es el tercer modelo original que diseña desde cero. En mi opinión, este es una extensión del primero, pero realmente un auto espectacular como todo lo que hace Mercedes-Benz, así que terminamos esta sesión, excelente. Mercedes-Benz lo va a lanzar a principios del año próximo en 3 versiones diferentes de motor, uno de 6 cilindros y 2 de 8, que ya lo manejamos en la ciudad de Austin, del centro de Austin, aquí a la pista del circuito de las Américas, que es perfectamente cómodo para manejarlo. Tiene varios modos de manejo, empezando por el Comfort y después se va agregando al Sport, Sport Plus, el Race, y después uno individual en que uno puede ir ajustando lo mismo la suspensión, la dirección, la respuesta del acelerador y muchos otros factores en el auto. Un súper deportivo, pero también es un auto muy utilitario porque al tener las 4 puertas y además el portón trasero le agrega gran utilidad al vehículo. Casi 600 caballos de fuerza en la versión superior, una aceleración impresionante también por el sistema de 4MATIC, tracción en las 4 ruedas. Pero no solamente es tracción en las 4 ruedas, sino que además tiene el sistema que las ruedas traseras también tienen dirección. Obviamente, cuando estás en una curva, las ruedas traseras van en dirección opuestas a las delanteras, y eso en realidad ayuda mucho cuando estás manejando en pista, como ahí escuchamos, porque el auto, los sistemas del auto te ayudan a controlar mejor las curvas y sobre todo la velocidad y la potencia. Además de las excepcionales prestaciones deportivas de este Mercedes AMG GT 4 Door, tiene muchas configuraciones en el aspecto cosmético que lo puede hacer ya sea ultra deportivo con acabados en fibra de carbono o acabados en cromo o otro tipo de acabados para hacerlo ya sea muy elegante o muy deportivo. Dando solamente aquí a nuestro autoguía, que va a ser un GTR. Parece que fueron a dar una vuelta de reconocimiento. Morning, everybody. Morning. Everybody can hear me, thumbs up if you can hear me. Cool. Y este es el sistema Lead Follow en que él nos va a guiar, y dependiendo de la habilidad y velocidad de los pilotos que estén detrás nuestro, va a ir acelerando o ajustándose para mantener el grupo compacto. Aquí vamos. Okay, gentlemen, can you use pit lane? Please don't. Miedo a las alturas, estamos a unos 77 metros de altura y estamos aquí para la prueba inicial del Mercedes AMG GT 4 Door. Esta es la versión que Mercedes ha agregado a la familia GT para competir directamente o principalmente con el Porsche Panamera. Hay otros modelos en este segmento, como está el Maserati 4 Porte, está el Aston Martin Rapid, el Audi S7, pero en realidad Mercedes-Benz está apuntando al Panamera, que tiene muchas variantes también.